Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Remnants. El día de hoy, gente, nos vamos acercando poco a poco a los capítulos finales ya de esta serie, ¿sí? De esta primera temporada que hicimos de Remnant. La verdad que se pone bastante interesante. Ahora empieza la mejor parte, ¿sí? Vamos a explorar todo el mapa en búsqueda de objetos raros. Vamos a ir buscando todo lo más cheto, lo más pro del juego, ¿sí? Vamos a encontrar todos los vehículos, un montón de cosas que ya vamos a ir avanzando, ya se van a ir dando cuenta. Pero el día de hoy vamos a encontrar la fábrica, nos vamos a meter, vamos a ir seguir explorando también la parte del centro del mapa. Nada, van a encontrar que hay radiación en todos lados. Tenés que tener el traje de radiación completo para poder meterte porque la verdad que es muy complicado. Pero bueno, vamos entonces al video del día de hoy, si no te olvides de suscribirte. Y ahí vamos al video entonces. Hay un coche, puede haber agua, ya ver. Si hay agua acá, no, no hay agua. Qué problema, si no encuentro agua. Medio del desierto. Está complicado. Ya no puedo sacar el mapa mientras estoy acá conduciendo. Como un desarmadero parece. A ver, estamos buscando. Encontró manillar para el cuatriciclo. Son los manubrios que le decimos acá en Argentina. Una gallina. ¿Qué hay acá? Steam Generator. Power. ¿Qué será que usa el combustible del... del de dos tiempos? No, acá no me voy a meter, no sea cosa que se bugue. Pensé que era algo más grande. Pero tiene pinta de ser un monumento, una estructura así. Para venir a buscar cosas de auto nomás. De vehículo. Tiene pinta de que es para buscar eso nomás. Search. A ver qué me da este. Cable. Ojo ahí el escorpión. Estoy escuchando que anda el bicho este molesto. Toma, dos headshots y cae. Una linterna. Puede servir. Para algo puede servir, todo sirve. A ver si me da vidrio esto, si lo rompo. Necesitando fragmentos de vidrio. Creo que se encuentran en estas bolsas. ¿Viste? Este sí creo que me tiene que dar vidrio, ¿no? Ahí está. Los fragmentos esto me dan. Mirá vos. Ahora sí, papá. A ver, ¿dónde dejé el auto ahora? Vamos a buscar el avión. ¿Habrá tirado el drop ya? ¿Lo tiraste o no lo tiraste? Ah, ahí lo tiro, mirá. Sería... para W. Esto no se puede agarrar. Cuando tiene antenita arriba es que se puede agarrar para el mapa. No sé cómo, no sé si se puede arreglar de alguna forma. Ahí cayó. Uy, tío, me asusté todo. ¡Saca el coche! Uy, tío. ¡No! ¡Frenate! Sí que me lo rompí a todo. Airdrop. Justo saqué el coche, ¿eh? Le caía encima, lo hacía puré. Puerta metálica. Madera, 358. Eso no me sirve mucho. Piedra tampoco. Maldita caja. No me trajo nada bueno. Bueno, vamos a volver y vamos a ir a ver qué es eso. A ver, tiene pin... No, no es como un desar... no es como el desarmadero que estaba antes. Es diferente. Parecía lo mismo, pero me parece que no. No, este está más armado. ¿Por dónde se entra? Ah, este ya es como un lugar seguro. Interacto, use. ¿Produce qué? ¿Qué de otro lado?
Ah, por esto era. Trade. Se puede comprar gaseosa por fragmentos de metal. Interesante. Cuando tenés sed, te sirve. No tengo para poner ahí esto. Vamos a sacar a ver qué encontramos. Aceite de baja calidad. Acá no hay nada. Tengo entendido que hay un vehículo que es así, que es el buggy. Pero esto no creo que lo pueda agarrar, ¿no? Para que de alguna forma... Déjame llevarme el fragmento este. ¿Cómo será que se consigue el buggy? Tap. Ah, esto es agua, pero está contaminada. Bueno, toma un poco aquí. A ver cómo es cuando lo llamas. No, quad bike no. Golf cart. ¿Cómo? Hold. Interact. Ah, ahí lo llamó. No me gastó nada. Bien. Tranqui. Vamos a investigar a ver qué hay más por acá. Quarantine. No entre. MDK. No te deja llevarlo. Qué lástima. Habrá que encontrarlo por otro lado. Porque acá, ¿ves? Vos tenés el carrito de golf, el cuatriciclo que ya lo tengo, y el Dune Buggy. Este es el que me falta. ¿Ves? No lo tengo. Y es ese. Si yo me llevo a encontrar la carcasa, ya puedo armarlo. El tema es que me falta la parte del chasis. Es lo que no tengo. Acá tiene que estar la otra carretera, la otra calle. Sí, acá está. Un arbolito me saca más que un... que un enemigo. Los equilibrios de los juegos de supervivencia, ¿viste? ¿Qué es esto? Como que hay mucha jungla acá para que... ¡Ah! Mirá. Un oasis. ¿Será agua potable? ¿Ah? ¿No le causa enfermedad? Ah, sí, le causó. Después de tres tragos me causó enfermedad. Bueno. Seguimos a ver con qué nos encontramos. ¿Tendrá radiación? Sí, tiene radiación. Todos los lugares tienen radiación. Ah, acá hay. Para agregar al mapa. Ranger. ¡Epa! Descubrimos una parte importante a la izquierda. Estamos ahí. Hasta el coche. Ok. Vamos a revisar qué hay acá. Supongo que no hace falta usar píldora, ¿no? O sí. Vamos a ponernos una por las dudas. ¿Cómo funciona la píldora antirradiación? Proyectil de escopeta, grasa animal, no hace falta. Conferencia, me está siguiendo algo. Déjame hinchar, vos. Pesado. Pólvora. Esto ya tengo. Esto también. Casco para materiales peligrosos. Pero el casco minero me gusta más porque me da... resistencia a la radiación. Claro, este me da resistencia a la radiación. A ver si me ayuda. Sigue subiendo igual. Agua. Refrigerador. Este me puede servir. Ah, igual yo tenía agua. ¿Qué son? Bote de spray ya tengo. Tela. Vamos a romperlo. En el carrito de golf.
Míralo, míralo, lo vi justo. Más atrevido. Justo lo vi cuando metí la cámara acá. Pará. Estaba sangrando. Lo ponemos ahí, ahí, tuki, tuki. No, este no. ¿Esto qué es? Agua. Agua potable, mirá. Falta un poco de texturas. Ah, esto es miel. Una caja de loot. Destilería. Alicate. ¡Epa! Uy, la radiación me está matando. Pero loco, tengo una máscara antigás. ¿Qué más querés para tomarme la radiación? Para. Usa las píldoras, usa las píldoras. Usa las píldoras. No me está ayudando. Ya me alejé, ya me alejé, ya me alejé. Cuando llega más de 200 te empieza a matar. Tengo máscara antigás, loco. ¿Qué más querés? No, no entiendo cómo funciona el tema de la radiación. Ah, pará que tengo puntos para poner. Dos puntos disponibles. Vamos a poner suerte. Si nos da más materiales. ¿Porque esto qué hace? Ah, cuando vos te subís esto, tu cuerpo te pide menos. O sea, te pide menos hidratarte y menos comer. Esto te da velocidad de crafteo de artesanía. Y esto te da 1% más de encontrar objetos de alta calidad. O sea, más 1. Cuando tenés 11 ya son... Ah, porque esto va subiendo por niveles también. 0 tengo ahora. Cuando es 1 dice que son 5% encontrar ítem de alta calidad. Cuando está a nivel 5 ya son 50%. Claro, tengo que seguir subiendo esto. Para encontrar más ítems más raros de forma más fácil. Carrito de gol, loco. Mirá, tercera persona, mirá, mirá lo que es esto. Tremendo. Y hasta prende luz, mirá, ¿eh? Qué crack, loco. Es un carrito de gol. Obviamente, tengo el cuatriciclo en la base. No lo quise usar, pero me gustó más este. El cuatriciclo lo veía muy, muy chiquito. Pará, estamos llegando a lo verde de vuelta. O sea que acá estamos en... Ah, ok. Me falta descubrir la parte izquierda del mapa. ¿Cómo hago para...? Bueno, alta tormenta se vino. Mira ese lugar. Ah, acá donde yo estaba una vuelta y Cristian justo me entró y me hizo volver. Ajá. Tenía una cama acá, creo, ¿no? A ver, ¿dónde está el mapa? Tenía una cama por acá. ¿No puse cama? Vamos a hacer una cama. ¿Dónde está la fibra? Dios. Suenan re fuertes los truenos. Los rayos, eso digo. Vamos a buscar esa fibra de ahí. Las tormentas acá son mortales, Mac. Está zarpado. Ahí está. Fibra vegetal 45. Vamos a hacer un saco de dormir. Yo creo que ya tenía uno por allá. Ah, no, lo que había hecho era un cofre. Ahí me acordé. Allá en el árbol aquel tengo un cofre. Ahí está el cofrecito. Bien, saco de dormir terminado. A ver si puedo ponerlo por acá. Ahí está. Vamos a ponerle lugar bueno. Vamos a entrar a ver qué hay acá. Está en PvP, hay player. No estoy jugando en PvP, pero tiene PvP el juego. Lo estoy jugando en una partida cerrada. Acuérdate que estoy en cooperativo. Con Cristian, pero Cristian justo no entró. Tenemos un robot a la izquierda. Mirá, vos, acá teníamos uno de fibra más cerca. Ajá. Tenemos radiación, hay que apurarnos. Encontramos. Mira, un regalo. Cartel de muñeco de nieve. Sombrero de panel ya tengo. Esto tiramos. Quizá aparece otra cosa. 72 de radiación. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? La tormenta no me deja escuchar nada. A ver. Agua, fragmento, bota de cuero.
143, ya se me va a empezar a morir el personaje. Agua. Ya, la conferencia, se empieza a morir rápido. Uy, esto tenemos que romperlo. No, 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 no. No te mueras. Fucking lobo me molestaba. Sí. Bueno. 78. ¿Cómo pega esta porquería de radiación? Las pilas de antirradiación no sirven para nada, me parece. Pasa que el loot bueno debe estar ahí adentro. Mira cómo anda esto, mira. Para un nene, ¿qué te pasa con el cuatriciclo? Mira. Tengo que investigar el coso. Hay otro que es mejor. Está el buggy. Está el buggy que es mucho mejor. Por eso me elegí el carrito de golf. Lo tengo por acá, ya fue. ¿Cómo te sube la radiación? Es una locura. Tiene que haber algo bueno por acá. ¿Qué es esto? Loot. Barba de Papá Noel. Ya lo tengo. 203, no. Rápido, rápido, algo bueno. No, esto ya lo tengo. Pólvora me sirve. Me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Aplicate el kit. No, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Se muere muy rápido. 20 de vida, no, olvídate, no llego ni a palo. Ni a gancho llega. 7, 4, 6, 2. A ver, a ver, a ver, se aguanta. 7, 8, 10. Salí justo. Justito salí. Estas píldoras no sirven para nada, la verdad. Bueno, vamos a volver para base. Para, yo dije que iba a ir a ver qué había de aquel lado. Seguir un cachito por la carretera. La tormenta me está volviendo loco. Metete con el carro. No, porque me va a matar igual. ¿Se escucha algo con la tremenda tormenta? Yo la escucho re fuerte. A ver qué hay por acá. Hace como un faro, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué hay por acá. Bueno, acá vemos una gran caída. Mirá qué lindo cómo se ve la arena levantándose toda por el aire, por la tormenta de arena que había ahí abajo. El agua no sé cómo será, todavía no llega allá. Esto. Esto sí que no lo hice. A ver qué hay acá. ¿Se puede sacar? Así se saca. ¿Tendrá algo arriba? No creo. Esto debe ser visual. A rompérselo. Ah, perfecto. Lo atraviesa. Excelente. Confirma mi teoría, es visual. Allá donde estábamos antes, estábamos cerca del agua. Es eso. Tiene pinta de estar todo despoblado por ahí. Hay que explorar todo el mapa para después ya estar tranquilo de que ya lo sabemos dónde están todas las cosas y listo. Cuando querés farmear algo, va, pum, a aquel lugar.
Esto tiene pinta de que va a tener radiación. Ah, acá donde empezamos. Acá donde empezamos la serie. Sí. Este es el mapita que yo vi al principio, en el capítulo 1. Así que esta es la ciudad que me metí antes, tenía radiación. Mira, hay un loco de esos. No, ahí. Para entrar se necesita un traje de radiación, algo especial. Digamos, rodearlo. ¿Ves? Ya me está saliendo el contador Heiger. Digamos, rodearlo. El mapa es enorme, ¿eh? O sea, si estás en un PvP, las bases de los players no las encontrás ni a palo, porque hasta que las encontrás, salvo que sean tremendas bases, no las ves ni a gancho. Está bien que todos estos árboles se pueden tirar, ¿no? ¿Qué es esto? Un pequeño campamento. Oh. Go away. Aléjate. Tenemos tela. Esto es una carpa. Bueno, está lagueando un poquito. Un refrigerador dado vuelta. De miércoles nos estamos metiendo. Voy a prender las luces por las dudas. Está lagueando todo porque está cargando esta parte que no viene nunca. Más regalos. ¿Qué hay allá? Tremenda fábrica hay ahí. ¿Qué es esto? Blueprint. Christmas cookie. Esto me sirve. Esto también. Licor de huevo, olvídate. Árbol de Navidad. Me sirve. Christmas cookie. Está re enfermo el tipo. No tengo para curarlo. No encontré menta. Más radiación. Pero esto está bueno, esta zona, ¿eh? Tengo que poner una cama acá, a ver. ¿Dónde es esto? Ah. Excelente, no estoy ni en la parte explorada del mapa. Perfecto. Bueno, ¿dónde hay para hacer un saco de dormir? Me pide... Ah, 20, bueno, hago uno acá. Tengo que explorar esto, che. Zafá, me meto. Uno de radiación, tres de radiación. ¿Cómo sube el desgraciado? A ver, acá, ¿qué? Nada. Vamos a ser rápido. ¿Qué miércoles este lugar? Ahora me vendría bien la linterna, no la traje. No veo nada. Pavadas. Tiene que haber cosas más interesantes en estos lugares. Ah, se abre. Uy, la con, me asusté todo con el ruido nomás. Nada. La barra de chocolate me puede servir. No veo nada, pará. Uy, cómo sube la conciencia, sube mucho. Escucha chatarra. Me voy a morir en cualquier momento. Investiga, 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 investiga. No, tengo que salir, tengo que salir, tengo que salir. Me muero, me muero, me muero. Tengo que entrar de día y con el otro casco. Porque con este me sube muchísimo. Está, estamos con confort. La radiación sigue bajando lenta igual. Tengo que fijarme cuál es lo más top top de radiación. Así no me agarra tanto la radiación cuando entro a esos lugares. La onda estaba allá, estaba la puerta. Caminada. Estás jodiendo que había una puerta para salir, que yo me metí por la ventana. Armazón de carro de gol ya tengo. Agua me viene bien. No sé para qué. Ya tengo. Bueno,
42. Ve, aguanta bastante con el casco. Cierra. Tiene que haber algo más grande, loco. Tanta radiación para que no haya nada grande. Bueno, puede ser el avión ese que está llegando ahí. Abrí esto. A ver, por acá, ¿qué hay? Acá, nada. Revisamos rápido esto. Salimos por atrás. ¡Dale! Nada. Nada. Militar. Balas. Nada. Ya está, salimos. Salimos, 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 que no morimos. Bueno, no hay mucha cosa. Ahí está, ahí está. Sí, ahí se ve bien. Son las cosas que no ves cuando tenés una cámara en el celular, ¿viste? ¡Buah! 56 hojas de lata. Bueno, no era mucha cosa tampoco. Eso fue todo de Remnants por este día, gente. Espera el próximo capítulo que ya se viene muy pronto. Y como te digo, estate atento porque se vienen los capítulos finales ya de esta temporada, por lo menos por ahora, hasta que haya una nueva actualización. Sí, gente, si no sos, si no estás suscrito por acá, no te olvides que te puedes suscribir. Y también de pasarte, por favor, por el canal de Twitch. ¿Sí? Nos veremos en el próximo video. ¡Chao!